Por tanto, tendremos así una semana entera con opening, martes, miércoles, jueves, tal, Elimination, tal, Deciders, y una fase final que empieza del jueves al domingo. La final no es Bo 11, que la gente decía, es Bo 9, semifinales a Bo 7, me parece bastante bien. Si tenemos dos días con dos Bo 7, con los cuartos, un día con dos Bo 7, semifinales y gran final. El tercer puesto, por supuesto, no lo castearé porque yo paso siempre los tercer puestos porque me aburren. Aunque igual, pues yo sé. A lo mejor voy y lo casteo, ¿no? Pero esto probablemente, no, si os fijáis, además, no pone si va a ser Bo 5 o lo que sea, pero esto no creo que sea más de un Bo 5, porque si luego vas a meter un Bo 9, meter Bo 7 es absurdo, meter Bo 7 el tercer puesto. En fin. Por tanto, aparte de todo esto, que ya habrá tiempo de explicarlo mil veces, quiero hablar del mapa, ¿vale? De hecho, voy a descargarme el mapa en este mismo instante, porque el mapa me parece una de las cosas más interesantes de esto. Como sabéis, y el uno de los últimos días en los que estuve con vida haciendo stream, el 21 de abril cumpleaños de Roma. 21 de abril. Yo creo que tiene que salir antes, tío. Puede ser que lo meta el 21 de abril por los años de Roma, pero me parece un poco apretado porque tiene que salir antes del COD, tíos. Tiene que salir con tiempo. Y el parche este sale con el DLC. Y va a salir todo a la vez. Va a salir todo a la vez. Entonces, bueno, va a salir así. Voy a descargarme el mapa del COD, cosa que podéis hacer todos, por cierto. Si todos podéis venir aquí, Tuki, darle a mods, venir por aquí y poner KOTD. Y tenéis Kilo de Desert 4. Oye, ¿cómo se llamaba, tío? Si me lo enseñó alguien. Me lo mandó alguien por aquí. King of the Desert. Vale, está aquí. King of the Desert. King of the Desert. King of the Desert 5 Official Map. Aquí está. Vale, bueno. King of the Desert 5 Official Map. Como ya sabéis, los Arabias no son una cosa que exista y sean inmutables. Los Arabias van cambiando. Hay Arabias con charcos, sin charcos, cercanos, no cercanos, con más bosque, con menos bosque, con los bosques más cerca, con los bosques más lejos, con una oveja debajo del TC, con una oveja más lejos del TC, con acantilados, sin acantilados, con el TC cerca de la parte de atrás del mapa, con el TC siempre en a una distancia exacta, etcétera, etcétera, etcétera. Arabia se caracteriza porque es un mapa donde obligas a los rivales y a los jugadores entre sí a que se vayan adaptando, ¿de acuerdo? No, Eborro, no va a ser un sorteo la primera ronda. La primera ronda será por seed, seguro. Será por seed. Será por seed porque no tendría sentido que quedara eliminado era contra Viper. ¿De acuerdo? Entonces, se hará el qualifier y hay un seed del torneo que además está público. Si algo, no se le puede acusar a Memes de amañar los torneos. Hay muchos. Mem es un tipo muy serio. De hecho, le podemos acusar lo que queráis a Mem, pero de ese tipo de cosas, ¿no? Porque probablemente es el tipo más serio y más profesional que hay en cuanto a ese sentido, ¿no? No, pero sorteo no es, ¿eh? Sorteo no es, ¿eh? Sorteo no es. No puede ser sorteo. Un sorteo, además, vamos, ni lo he leído, pero es que no es un sorteo porque no puede ser un sorteo. Porque, ¿qué pasa? Te toca a Tato Lierey y se te queda Tato fuera antes de... No tendría sentido. Entonces, la primera ronda, que es un elimination, hay unos seeds. Y los seeds son públicos y previos. ¿De acuerdo? Los seeds son públicos y previos. Porque todo torneo que sea mínimamente serio tiene que tener un seeding público y previo. Y aquí está. Se va a utilizar de la siguiente manera. Los primeros se utilizarán utilizando este seed. Está sin rellenar todavía, ¿vale? Pero vamos, que está. Que lo, yo, de hecho, lo publiqué el otro día. Lo publiqué la última vez. Estoy tan reventado que no me lo he traído. Pero. Lo enseñó Memp. Mira, aquí está. El seed se va a hacer de esta manera para los primeros 32. Para los primeros 32,
se van a dar 50 puntos para los ganadores. Estos son todos los torneos Tier S que hay desde el COD 4 hasta el COD 5. ¿Vale? Todos los torneos Tier S que ha habido desde el COD anterior. Y se les da... Yo sé que se ve un poco mal. Que se ve un poco turbio. Voy a ver si lo puedo abrir de tal manera que se pueda ver mejor. A ver. Va, se ve más o menos igual. Se ve más o menos igual. Pero bueno, básicamente... Se va a sidear de la siguiente manera el top 32. Se cogen todos los torneos que ha habido Tier S desde el último COD. Por ganarlos te dan 50. Los torneos que son menos importantes. Ha elegido los grandes torneos. Ha cogido el COD. La Red Bull. El Warlords. El TGM. Y la NAC. Y les ha dado ponderación máxima. Y torneos con una ponderación inferior, pero también Tier S. Titans League 2 y 1. RMS 2. Y Resurgence. Entonces, por ganarlos, máxima puntuación. Por segundo, tanto. Terceros y cuartos, tantos, tal. Entonces, con esto, se ha hecho un seed, que es este seed, para los primeros 32 players. ¿De acuerdo? Entonces, estos players van a ir en función de lo que han conseguido en los torneos del último... Desde el último COD. Y del 32 para abajo, que lo pone en el handbook, de los 32 para abajo irán según al ATP. ¿De acuerdo? El ATP seeding. Y los top 16. Los top 16 así. Con el del COD. El top 16 así. Tira hasta Capoch, entra por este. Del 16 para adelante, ATP. ¿Vale? Que es similar, pero que incluye torneos de menos entidad. ¿De acuerdo? Entonces tenemos ATP del 16 para abajo. Por ejemplo, Dogao, etcétera. Tendríamos hasta el 32. Hasta Dragonstar por ATP. Y de Dragonstar para abajo. Es decir, por debajo del top 32 irán. Por una combinación del Highest y del 1 contra 1 Ranked Ladder. Básicamente, el Ladder. Por Elo. Una combinación, una media entre el máximo Elo y el Elo actual. Curren a Highest. ¿De acuerdo? Entonces, top 16 por los torneos Tier S. Top 32 por ATP. Y el resto por su propio seed. Con ese seed jugarán los qualis. Una vez estén clasificados, se ordenarán y podrán jugar la ronda de eliminación entre ellos. Entonces, el último que entre se enfrentará a Viper, si es que Viper es el seed 1. Que supongo que lo es. Sí. No, el seed 1 es Erardo. Viper seed 2. Pues el último que entra al COD se come a Era. El segundo por abajo se come a Viper. Porque este seed es inamovible. Este seed ya sabemos qué seed es. ¿Por qué? Porque no va a haber más torneos Tier S antes del COD. ¿De acuerdo? Bueno, hasta el 48, no lo sé. Da igual, se debe ser. Es lo de menos. Es lo de menos. A mí no quiero tampoco entrar aquí. Pero vamos, que no va a haber sorteo. Coño, que no va a haber amaños y no va a tocar Era contra Tato en la primera ronda. O Vilés contra Viper. ¿De acuerdo? Bien. Esto por aquí. El mapa. ¿Qué es lo que quiero dar y qué es lo que quiero hablar? Y me parece súper, súper, súper interesante. El mapita. Map. Vamos a ver porque esto la gente lo ha estado preguntando mucho. Map. A ver. Los Arabias son muy variados. Y generaciones de Arabia las hay muy cerradas, menos cerradas. Con más bosques, con menos bosques, etc. El Kilo de Desert ha sido la base de evolución de las generaciones de Arabia desde su segunda edición, ya que el primero, pues creo que mantenía una Arabia normal y corriente. El Kino de Desert 2, que tuvo 15.000 pavos de premio, de los cuales 5.000 fueron puestos por Microsoft en 2019, incluyó y cambió el meta de cómo se jugaba Arabia y también sentó las bases de los nuevos Arabias, haciendo algo tan básico como pillar una ovejita para que te saliera debajo del TC. Esto hizo además que los chinos pudieran empezar a utilizarse de manera mucho más consistente, puesto que los chinos necesitan alimento directamente y a veces no encontraba las ovejas y estaba GG. Eso ya no pasa. Y
También la eliminación de cada vez más charcos, con más estables, muy abiertos también. Que no tenía, creo que el Quiero Desert 2 no tenía incluso, que en aquel momento no tenía cliff, no tenía acantilados. Por tanto, en este COD 5 había que hacer las cosas muy bien. El COD 4 tuvo una generación extremadamente abierta. Puso muy de moda esos Druge que fueron tan utilizados durante ese COD. Y además tenía un problema, una característica, no me parece un problema, pero obviamente el meta se adapta a lo que los torneos proponen. Tenía una característica Sarabia, era que tenía muchísimas colinas pequeñitas que impedían poner centros urbanos fácilmente, que cubrían los recursos secundarios y por tanto la gente vendía siempre la piedra porque no te merecía la pena subir a castillos y meter un TC porque no tenías dónde carajo meterlo, normalmente era muy peligroso. Esto también unido al meta de arqueros que había con los arqueros, la mejora barata y tal que había en aquel momento, que ahora ya es más cara. Entonces, ¿qué es lo que nos propone King of the Desert 5 en cuanto a Arabia? Parece algo maravilloso, está muy bien hecho. Y básicamente, esto lo puede leer muy bien la gente que estáis acostumbrados a hacer mapas. Básicamente nos trae los porcentajes de probabilidad de generaciones. Es decir, es una Arabia que va a ser bastante variado. ¿De acuerdo? Va a ser una Arabia muy variado. Una Arabia en la que hay un 10% de posibilidades de que sea muy cerrado, que esté muy cerca a los bosques. 45% de que esté cerca, otra vez más lejos. Y hay un 5% de que te toquen bosques lejanísimos. El tamaño también va a ir cambiando desde bosques muy pequeños, medianos, largos y enormes. Los que están muy largos pueden ser muy lejos, pueden ser mucho más grandes también. Y el número de bosques es lo más básico. Si en Arabia hay 4 bosques, te puedes cerrar normalmente muy bien. Si hay 2 bosques, normalmente no. ¿De acuerdo? Entonces, el número de bosques, si están muy cerca, habrá 2 o 3. Normalmente 3. Si están simplemente cerca, puede haber 2, 3 o 4. Con bosques lejanos puede haber solamente 3 o 4, porque que te toquen solamente 2 y muy lejos es una ruina. Y si están extremadamente lejos, normalmente hay 5. Entonces vamos a tener Arabias con muchos bosques muy lejos, con pocos bosques muy cerca, o Arabias más equilibrados de manera porcentual. Hay 4 tipos de Arabia que se pueden generar con esta generación. Y luego los charcos. Los charcos son una fuente infinita de discusión. Si te tocan solamente 2 bosques, si solamente tienes 2 bosques, hay solamente un 10% de posibilidades de que te toque un charco en esos 2 bosques. Lo peor es que te toquen 2 bosques y tengas los 2 charcos, cosa que es imposible que pase en este mapa. ¿Va a haber charcos? Sí. Sí. Pero solamente va a haber charcos en aproximadamente 1 de cada 10 mapas. 1 de cada 10, más o menos. De hecho, si tienes 3 bosques, te pueden tocar 2 charcos. Sí, habrá 10-15% de posibilidades de que te toque un charco. Ojo, charcos cerca del player, no charcos de estos que están en medio de la nada. ¿De acuerdo? No sé cómo los han desempatado, Dios. No lo sé. No sé cómo los han desempatado. No sé. Entiendo que por número de torneos ganados. Entiendo que por número de torneos ganados. Y si no por número de torneos segundos. Porque Tato solamente ha ganado 1 y Mr. Yo ha ganado 2. Por eso Mr. Yo queda arriba. Es por número de torneos ganados seguro. Mira, era ganado. No sé cuántos habrá ganado era. Pero normalmente es así, no lo sé, ¿eh? Por aquí tiene que venir por ahí. Vamos, no lo sé. Esto obviamente. Esto es una foto que sacamos de cuando se mostró, pero sacaremos el cuchillo y se revisa. Si no, también lo puedes. No sé cómo se ha hecho el desempate. Entiendo que lo normal es por torneos ganados, pero si no, igual lo puedes desempatar con el propio tournament y punto. De hecho, tiene que venir aquí, ¿eh?, en el handbook. Pero son detallitos buenos que me gusta que preguntéis. Ahora vamos a ver el Arabia si queréis. Antes vamos a revisar el desempate del seed. Venga. Que me parece interesante, ¿eh? Sí, de... A winning player, esta es clara. Si un jugador le ganas a otro, te quedas con el seed de tu oponente si el otro tenía más que el tuyo.
Esto lo harán el oficial, ¿eh? Todavía es que está sin montarse. Pero vamos, lo montarán. Y estará publicado antes del torneo. Así que no, no os preocupéis, que todavía queda mucho. No os preocupéis por eso, que todavía queda mucho. No tengo en amarillo los campeones. Sí, sí, Mr. God. Era ganado 2. Viper ha ganado 2. Y luego entonces tendría que contar cuántas veces han quedado segundo. Pues sí, me parece una buena forma. Si hay, pero no lo sé, ¿eh? Es que no lo sé, tío. O sea, a lo mejor han elegido otro, pero me, el más normal me parece ese. ¿Cuántas veces has quedado primero? Pues quedaría Herardo primero porque ha ganado más torneos. Ha ganado lo mismo que Viper, pero ha quedado más veces segundo. Es decir, Viper no ha quedado segundo ninguna vez. Y en cambio Herardo ha ganado 2 torneos, pero luego ha quedado segundo en 2. Entonces pasaría Herardo como primero. Y en el caso de Tato Misterio, tenemos 2 wins para Mr. God, 1 de Tato, no habría discusión. Y en el caso de... ¿quién decía? Capoch y Dogao. Habría que mirar... Capoch ha sacado... Mira, pues sí, también quedaría Capoch arriba, quizás. Es 10-10-5 y Dogao 10-10-5. Es igual, ¿eh? Sí, sí, pero Capoch, Dogao... Ojo, que no se queda fuera, ¿eh? Que esto es solamente el seed, que el quali lo van a jugar igual. Pasa es que entiendo que el top 16 será cabeza de lista en el quali. Y prefiere ser cabeza de serie, por supuesto. A ver, que no está tampoco mal quedar el segundo, que... De hecho, probablemente, si se quedara así, la pelea sería Capoch contra Dogao, lo cual me parecería maravilloso en ese bracket. Capoch Dogao es buen partido, de todas maneras. Sí, sí, sí. Pero que no sé que se quede fuera, ni nada, ni mucho menos, ¿eh? Viper ganó 3. ¿O sí? Que ha ganado la víbora. Viper, Viper, Viper. Bueno, pues sí, ha quedado él arriba. No lo sé con qué lo van, a desempatar entonces, ¿eh? No lo sé, arroba membrillo. Esto todavía no está publicado oficial, ¿vale? Esto fue el del stream de presentación que ellos sacaron. En el post de Dramazone igual sale. Decían que estaba bug el post de Dramazone. Que no funcionaba. Pero me parece interesante preguntarlo. Lo del seed. Me parece interesante. Todos juegan quali, no hay invitados. Todos juegan quali. Y jugar el quali con Viper, con Herardo, con tal, va a ser muy duro. Hola Zeus, tío. Estoy malito, tíos. Lo siento. No, 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 Lue, para nada. No tiene que rankear Arabias porque el top 16 se hace, como hemos dicho. Y luego se es por el ATP. Luego sería ATP. Entonces, Dogao entraría con este seed. Sí, ya está. Y si Miguel no está ahí, que creo que no está, simplemente es que Miguel quedaría arriba de Dogao en el seed. La única diferencia que tiene con el desempate de Dogao es que quede seed 18 o que quede 16. En función del desempate. Pero... no va a haber mucho cambio. Sí que este... hombre, obviamente lo dirán y quedará claro cómo se hace el desempate. Y piedras, Jesus. Hijos de puta, lo que me mandaron ayer, tíos. Mirad lo que me mandaron, tíos. Es que la gente es muy mala. Mirad lo que me mandaron. Hijo de puta, tío. Qué cabrones. No sabéis lo que duele la... Oye, pues me enseñaron la radiografía, ¿eh? Y se veía ahí una piedra, una roquita ahí. Madre mía, en fin. Que... y por cierto, no es Arabias, ¿eh? No se va a utilizar el de Arabia, sino que se utiliza el normal y el corriente, ¿de acuerdo? Se utiliza el elo máximo y tal, típico, ¿vale? Es decir... en el caso de Dogao, no sé dónde coño está Dogao, aquí. A Dogao se le pillaría el máximo de RM con el actual y ya está, ¿de acuerdo? Sí, entraría con este seed y punto. Tamaño de las piedras, roquita.
Y no, todavía no la has expulsado. Todavía no la has expulsado. O yo no me he dado cuenta. No, no la has expulsado. Pero por lo, sí que las he notado, ¿eh? Puesto malísimo. Cambio. Yo es que no he podido tener charla, Lu. Es que he estado muy malo. Llevo 4 días sin hacer stream. Hoy me he levantado un poco mejor y con fuerzas suficientes para echar un ratito con vosotros. No tengo para castear una partida, ¿eh? En serio, estoy muy malo. Pero bueno, para hablar con vosotros un ratito del COD, sí. Estoy mejor. Claro, pero Lu, a ver. Yo ya sabéis que a mí me encanta. Ya sabéis que a mí me encanta la actualidad. Y para mí, la actualidad es como la carne que se pudre de un día para otro. Sí, pero también hay que saber los tiempos. Es decir, queda todavía un puto mes. Se acaban de abrir las inscripciones hace un día. Las inscripciones se abrieron ayer. Entonces, tranquilos. Hay tiempo de sobra para que nos digan cómo se hacen los desempates en el SIT. No os preocupéis. No lo sé, Mikael. Cuando la me y se la mande al doctor, el doctor la analizará. Pero por ahora no sé de qué son. Supongo que espero que sean de oro. Y que me den un dinero por ella. Sí, mear piedra es muy feo. Oye, el loquito también malo, ¿eh? El loco estuvo con 40 de fiebre. Loco ser, amigo. Estuve hablando con él y eso. Muchas gracias también a Tato, a Nikov, a Capoch, a Ovalle. Toda la gente que me han mandado ánimos y tal, ¿eh? Aparte de todos vosotros, pero también a la gente de relevancia de la comunidad que también se ha pegado el detalle de dejarme unas buenas palabras. Es por el último resultado del desempate. Me parece de puta madre, Enrique. ¿Dónde has visto ese último resultado? No lo sé, pero me parece adecuado. Pues sí, la duré mejor, ¿no? Tú sabes lo que duele, ¿no, Michael? Michael 84, porque eres del 84 y eres también una persona ya que no estamos en la veintena, ¿no? Y nos pasa estas cosas. Pues sí. Hay que meter la mejora de piedra. Bueno, que estoy muy viejuno, tío. Tíos, somos muy viejunos, tíos. Vale, me gusta, me gusta lo del último resultado. Coño, es el torneo más reciente y es la NAC y punto. Bueno, pues ahí tenéis los resultados de la NAC. Era Larry, Mr. Dios, Divaipa, Vilén, Nico, Vinchasta, Jordan, DautaCCM. Y claro, el último resultado del Pelatus. Y el último resultado, claro. El último resultado de Capoch es más reciente que el último resultado de Dogao. Me parece bien. El último resultado de Capoch es mejor que el último resultado de Dogao. Así que estupendo. ¿Lo veis? Ahí está. Que fue el resultado del pelado, no sé. No sé dónde quedó bien. En Capoch aquí, ¿no? En la Red Bull, claro. Capoch... No, la Red Bull no antes. Ah, mira, aquí está. Capoch 10 puntazos, Warlords. Y Dogao no clasificó. Bien. Bien, por parte del Pelatus. Pues me gusta, me parece una forma bastante adecuada. El resultado más reciente, el que decide. Muy buena. Muy buena. Bueno, en fin, vamos a ver la Arabia del COD. Que quiero verlo. Vamos a ver la Arabia del COD. También quiero hablar con vosotros de cositas del parche también, ¿eh? Si no me encuentro muy mal. A ver, vamos a generarlo con el editor, ¿no? Vamos a abrirlo con el editor. Tamaño 2. Random. Voy a tener que reiniciar Relays. Pensaba que no, que para los mods de... Ah, no, es que no está activado.
Es que no está activado. Vale, random map, dos players, King of the Desert, COD 5 Arabia. Bueno, vamos a verlo. Bueno, vamos a verlo con el capture. Vamos a abrirlo con el capture. Esto de que el capture se puedan abrir mapas de un player me parece la polla. Bueno, Arabia King of the Desert. Una generación de las miles que pueda haber. Bueno, lo primero es, vamos a ver qué es lo que se ve. Tenemos... te aparecen las ovejas primeras convertidas, lo cual es completamente normal. Para el P2 entiendo que también, sí. Luego, uy, mira cómo ha tocado, ¿eh? Mira. Le ha salido, qué curioso, ¿eh? Mirad, tíos, el mapa que le ha tocado al 2. Le ha tocado dos bosques, uno grande y uno chico, uno de ellos con charco. Bastante acolinado por aquí. Hay cliff. Cerdo bastante cercano al TC. Ovejas muy cercanas al TC. Vale, ojito, al mapita que le ha tocado al rojo. Y al azul le ha tocado también. Fijaos, además es justo en el número de charcos. Tiene también un charquito por acá. Esta madera bastante cerca, bastante densa. Hay colinas en las maderas, Tienen colinas en las de la... Dari, amigo, muchas gracias, tío. Por un añito. Pero, oye, esto no me parece tampoco un Green Arabia, Enrique. Esto no me parece tampoco un Green Arabia, tío. Mira, el... No tienes... ¿De verdad os parece esto un mapa deseable? Quiero decir, que te toque. Es jodido por detrás, Paco, tío, muchas gracias por los 2 meses tirando por aquí el Prime. Muerte a los charcos. El azul soy yo. Uf. A ver, el azul tiene un oro trasero bastante medio adecuado. Esta madera no está mal, aunque esté un poco en colina. Esto secundario no está mal. El frontal con el charco es feísimo, Pero los dos tienen dos charcos, Charco. Y esto es... ¿De verdad te vas a venir a cerrar aquí? Vas apretado, Tizona, tío, muchas gracias, de verdad. Amigo, por los 6 meses. Vamos a hacer varias generaciones más, ¿de acuerdo? Porque es porcentual, Primero me voy a mover yo, la webcam. Tú aquí. Vamos a generar unos cuantos. No sé por qué se me ha reiniciado esto, me cago en la leche. Venga, otra generación. ¡Buf! Súper abierto, Charco frontal, súper abierto. Los cerdos, sí que es cierto, los cerdos están bastante cercanos. Las vallas están bastante cercanas. Ultra abierto a los dos, Esta ultra abierta, extremadamente abierta. Que está bien, es el COD. Es decir, tienen que haber mapas abiertos. Este es extremadamente abierto. Charco infected, colina... oro trasero, eso sí le ha tocado, pero ultra abierto, Mapa muy agresivo el que ha tocado. Que lo vemos en el capture. Mirad qué mapa, tío. Extremadamente abierto para ambos players. Esto es de los típicos de más, más distancia. ¿Habéis dado cuenta que la probabilidad de bosques más grandes si están más lejos... es así, es consistente. Si hay bosques más cercanos, son más pequeños. Y en este ha habido charco y charco. Charco y charco. Venga, es aleatorio. Es decir, vamos a ver todo este tipo de arabias. ¿Vale? Quiero decir, el COD, la gracia que va a tener es que vamos a ver... Ten en cuenta, tío... Oye, pero, ¿qué coño pasa? Es que como que se me reinicia eso, me cago en la leche.
Vale. Oh, hijo de puta, que se me reinicia, tío. Vale. No sé, de verdad voy a tener que estar haciendo esto cada vez que lo cargue. Me cago en la leche. Vale, con 5 Arabia. Otro más. A ver qué os parece. Oro trasero. Uf, este es feísimo el mapa que le ha tocado a este pobre hombre, Tienes una madera relativamente pequeña, pero que está bien. Una madera, el oro atrás y ya está. Porque esta madera no te puedes apoyar aquí. Es decir, este es el típico mapa que te llegan los arqueros acá, te molestan, te tienes que ir y te mueres. Porque no tienes dónde moverte. Es guate peor. Y el azul tiene una super frontal y otra atrás. Puedo limpiar mejor el mapa del azul, pero igualmente muy feo, Otro. Al rojo que le he tocado. Buena madera atrás. Bosques muy densos y bastante. Este es bastante cerrable. Este es un mapa bastante bueno para el player. Tienes una buena madera atrás, dos buenas maderas delante. Puedes cerrar aquí con mucha facilidad. Te puedes tirar aquí hacia abajo. Esto es fácilmente cerrable por aquí. Me gusta. Y este también, sí, ha tocado. Mirad, aquí ha tocado una generación un poco más cerrada. Esto es lo bueno que va a tener el COD, el Arabia COD. Esto es lo que va a tener de bueno. Que va a haber estos dos tipos de generaciones, más cerradas y más abiertas. Tampoco es una Arabia verde. ¿De dónde viene la expresión? Me cago en la leche. Pues porque es un insulto sobre la leche que mamaste. Es una... Es un insulto a la leche que te da tu madre. Me cago en la leche que mamaste. Los españoles somos mucho de cagarnos en cosas. Cagarnos en tu madre, en tu puta madre, tus muertos, etc. Este vídeo no se podrá subir a YouTube porque me lo desmonetizarán. Estoy un poco mejor, Gertotti, un poquito mejor. Pero en cualquier momento me pondré peor otra vez, porque esto viene y va. Esto viene y va. Bueno, otra generación, vamos allá. Uy, cuatro bosques. No, tres bosques. Oye, es que no hay nada detrás. Es decir, la trasera la tienes completamente afeitada, Mamma mía. Es muy cerrable el frontal, es cierto. Pero no tienes dónde retroceder, ¿Y el número de colinas qué os parece? Porque es muy acolinado por las zonas centrales. Muy, muy acolinado. Y algunas relativamente altas, de 4 o 5 alturas. Pero no hay esas grandes mesetas gigantes que a veces se ven, ¿no? Sí, sí, sí. Las colinas de la base... No, la base son bastante llanas. Aunque bueno, a veces te tocan las maderas en colina, Hola Gauss, tío. Pues estoy mejor, pero en cualquier momento empeoro. No voy a aguantar mucho. Uy, oro en colinas, tal. Maderas lejanas. Esta madera está medio bien, ¿no? Esta es la típica que te cierras hacia aquí, metes aquí molinito. Este mapa no está mal, El que le ha tocado al azul. Te puedes cerrar en cortito, 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 dejando el oro frontal. El del rojo... es similar también, ¿no? Cierras por aquí, cierras por acá. Sí, está tocado una generación bastante cerradita. Está bien. ¿Cuántas pedirías de cada base? Normalmente las mismas, ¿no? Una principal de 5 y una secundaria de 4. Esto es estándar en todos los Arabias. Y la distancia es la normal de las piedras. Que parece que la piedra principal suele estar bastante cerca del TC. ¿Veis? Está a una distancia más o menos fija. Oye, pero traseras muy abiertas, mucha. Mira, viene aquí el cánido. El pobre cánido, tíos. Estaba en la cama durmiendo y el cánido se subió. Y me iba a pisar y yo estaba... Me dolía mucho y tuve que rechazar al cánido. Pobre cánido, se resbaló el culillo. Se cayó otra vez y me dio mucha pena. Pobre cánido sabe que estoy malito, pero no sabe lo que me pasa. ¿Qué opinas de estar de 3 bill? A ver, de RJ. Yo sobre el estar de 3 bill, estar de 9 bill, te digo. Para una LAN, el estar de 9 bill es perfecto porque ahorra tiempo y tal. Para mapas cerrados, el estar de 9 bill es estupendo porque ahorra tiempo. Un torneo como la TTL, un estar de 9 bill está estupendo porque ahorraría tiempo, aunque la TTL es de 3 bills. En un torneo como el... En cualquier torneo... Que vaya a ser más o menos mapas variados, mapas híbridos, mapas cerrados. O que sea LAN y el tiempo sea importante, me parece maravilloso. Pero creo que el King of the Desert es un torneo en el que el tiempo no debe ser un problema. Las series son largas, es puro Arabia. Arabia es un mapa muy abierto, muy agresivo. El
Kino Desert es un torneo súper tradicional. Es probablemente el torneo más tradicional, en el mapa más tradicional y más competitivo. Y para mí el estándar competitivo sigue siendo RM, aunque para el espectáculo, para el show, igualmente muy competitivo también, pero con visión más hacia el espectador, con visión más hacia la retransmisión, que está de 9 bill, está muy bien. Pero para lo que es el King of the Desert, creo que el King of the Desert tiene que seguir siendo RM, porque es un estándar ya con muchísima tradición encima. Aquí ha venido Pato a hacerme wii un wii un escaneo. Yo la estaba acariciando. ¿Se jugará el nuevo parche? Sí. ¿Veremos más push y defensa de torres? No lo sé. El balance va a cambiar muchas cosas. El COD tiene que ser... Sí, de hecho eso de encerrados 3, 9 tal se ha hecho. Pero el COD tiene que ser sagrado. Pero las skills iniciales del jugador da igual, tíos. Cualquier jugador del top 200 del Age tiene la primera edad perfecta. O a lo mejor para jugar un RM, para jugar una partida entre dos tíos de lo más bajo, sí, pero a nivel competitivo no cambia.